La idea de restarle incentivos al uso del automóvil surgió a comienzos de los 70, 1973, con motivo de la crisis del petróleo mundial, crisis mundial. Y no solo eso, sino una forma de contribuir a la preservación del medio ambiente, porque ya el mundo veía pasos de animal grande en esa materia. La crisis del petróleo hizo pensar en otras posibilidades, otras fuentes de energía para movilizar carros, vehículos. Y ya en los años finales de los 80, tal vez, y comienzos de los 90, empieza a hablarse del día sin carro, principalmente en Europa. Algunas ciudades europeas comenzaron con esta iniciativa. Inglaterra se convierte en el primer país en tener un día sin carro a nivel nacional en 1997. Ya para el año 2000, la idea ha sido difundida mundialmente, principalmente desde Europa, y en Colombia la primera ciudad en adoptar el día sin carro es Bogotá, y le sigue Medellín, siempre con el propósito principal de contribuir a la preservación del medio ambiente, mientras se piensa también en otras posibilidades de energía, de fuentes de energía para movilizar vehículos. Bien, en Medellín ya llevamos varios años haciendo el día sin carro, y el próximo martes 24 de abril es el día sin carro 2018, de 7 de la mañana a 7 de la noche, no solo en esta ciudad, sino todo el Valle del Aburrá. Todos los 10 municipios del área metropolitana, día sin carro el martes. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Así que bienvenidos otra vez a esta conversación del final de la tarde en Telemedellín, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a ustedes, Parihueleando con vos. Muy buenos días a las personas que ven nuestra repetición por medio de nuestro canal público Telemedellín a las 10 de la mañana. Y también les contamos, estamos en nuestra página www.telemedellin.tv. Si usted baja un poquito, se encuentra un link, una fotico con el nombre Parihueleando. Ahí va, con el mouse le hace clic y puede ver entonces los programas que hemos hecho. A veces nos dicen, Diana, nuestra directora, Natalia, queremos ver ese programa, nos interesa, el de psicología, el de medicina, el de diabetes, pues allá está, para que le cuenten a sus amigos, a sus primos, a alguien que necesite esta información de interés. Antes de empezar, Luis Alirio, les quiero contar que mañana sábado 21 de abril tenemos Mascotas al Parque, aquí en nuestro canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Si se vienen en el metro, la estación más cercana es el metro El Poblado, la estación El Poblado. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, los peludos van a tener, miren qué dicha para ellos y para ustedes, porque este es un día familiar, corte de uñas, limpieza de oídos, instalación de microchip, vacunación, entre otras muchas más cosas. Pero entre 10 y 11 de la mañana tengan esta hora bien firme, porque vamos a tener una cambiatón de laminitas de álbum de Panini, todo esto porque nos estamos preparando para Rusia 2018. Entonces mañana el programa aquí en el Canal Parque va a estar muy rico. Y antes de hablar del día sin carro, martes 24 de abril, empezamos con las Luis Efemérides. Claro, Natalia, pero antes déjeme recordar que esta noche empieza el programa Camina pa'l Centro. Sí, va a ir, usted me dijo que iba a ir. Y con su certamen central, La Arepa Invita, todos los días, esta noche, mañana, sábado, todo el domingo, un montón de cosas, además con una programación académica. ¿Quién iba a creer que La Arepa
pudiera convocar todo un evento académico. Imagínense. ¿Quién iba a creer que nos estaba dando pena decir que comemos arepa? Más bien digamos eso, qué rico este certamen. Claro que sí, pues que nos identifica como alimento este pan de maíz que llamamos arepa, palabra indígena, entre otras cosas. Mire, hoy es el Día Mundial del Cannabis. Eso surgió por allá en California. Mire, en 1810, el 20 de abril, en Caracas, Venezuela, la Junta de Gobierno proclama la existencia de una soberanía nacional desligada de España. Un mes después, sucede lo mismo en Buenos Aires, Argentina. Y tres meses después, en Bogotá, se da lo que nosotros conocemos históricamente como el grito de independencia. En 1884, el 20 de abril, el Papa León XIII publica su encíclica Humanum Genus, la raza humana, en la que condena, entre otras cosas, la masonería. En Alemania, el 20 de abril de 1939, el aniversario número 50 de Hitler es declarado fiesta nacional en Alemania. En 1992, el 20 de abril, en el Estadio Wembley de Londres, se realiza el tributo a Freddie Mercury para la prevención del SIDA. En 1941, el 20 de abril, nació Ryan O'Neill, actor estadounidense, lo hemos visto en muchas películas. Sergio Cabrera nació en 1950, el 20 de abril, cineasta colombiano. Y en 1993, el 20 de abril, murió Mario Moreno Cantinflas, reconocidísimo actor y comediante mexicano. Ahí tienen, señores. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Por qué estamos hablando del Día Sin Carro? Porque se va a celebrar, se va a realizar el 24 de abril. ¿Y qué es la idea? Incentivar siempre usar el transporte público, la bicicleta, caminar un poquito. Bueno, para esto vamos a hablar entonces con Marta Suárez, líder de prospectiva de la Secretaría de Movilidad. Marta, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Catalina, Isalirio, compañero de la administración. Y la verdad que es un gusto poder estar en este escenario y poder pues tratar un tema tan importante como el evento que se nos va a presentar el próximo martes del Día Sin Carro. Y Juan David Palacio. Juan David es ingeniero ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Hombre, Juan David, muchas gracias. Usted también por venir. Muchas gracias, Natalia, Marta y televidentes. Sí, estamos muy interesados pues de que la comunidad en general acepte de buena manera esa iniciativa del Día Sin Carro de este próximo mes. Pues hombre, es la oportunidad para la mayoría, digo yo, de retornar a los días en que no teníamos carro, ¿cierto? Pues no todos hemos tenido carro toda la vida, ¿cierto? Y teníamos la manera de movernos y no había problema, ¿no es cierto? Y es solo un día. Sí, la idea es que se convierta como en una política o algo interno y una vocación de usar el espacio público, de caminar, de usar la bicicleta, de buscar otras alternativas de movilidad más ambientalmente y ecológicas. Que no nos digan martes 24 de abril o normalmente es el 22 de abril por el Día de la Tierra, ¡ay, qué pereza, se llegó abril y no tengo carro! No, nos vamos a poner con muy buena energía, con mucha actitud para unir fuerzas, porque todos sabemos que tenemos problemas ambientales, no solo en Medellín, sino también en el mundo. Antes de hablar de todos los detalles de lo que va a pasar el martes, porque no hablamos del Día de la Tierra, la importancia para el mundo, la importancia para Medellín, la importancia para los ciudadanos. Sí, mira, este domingo 22 de abril se celebra mundialmente el Día de la Tierra y pues como quería contarles un poquito de la historia de este día, de dónde viene el Día de la Tierra. Por allá en los años 60 y 70, Estados Unidos estaba sumido en una gran contaminación ambiental, ¿cierto? Empezaron a surgir iniciativas populares buscando que el gobierno pues, tuviera o adoptara unas políticas ambientales más fuertes contra esa contaminación y quisieron convocar a una, llamémoslo así, como una marcha. No sabían qué día hacerla y dijeron, no, el mejor día para hacer una marcha es un miércoles.
Y ese miércoles que hicieron la marcha, cayó 22 de abril. Entonces, en 1970, 22 de abril, en Estados Unidos, surgió el primer día sin carro, ¿cierto? Que cada año se instaura en esa misma fecha, 22 de abril, y ya cambia pues en diferentes días de la semana. Basados, llamémoslo así, como un homenaje al Día de la Tierra, se ha buscado que en los días próximos a este día se genere el Día sin Carro. Una de las preocupaciones grandes para el surgimiento, digamos, de esta conmemoración, de celebración del Día de la Tierra, era que empiezan a ver las naciones industrializadas el enorme problema del manejo de los residuos sólidos, esa acumulación de basura, el desperdicio cada vez mayor de comida, ¿cierto? La contaminación de los ríos, la deforestación, la contaminación del aire, todo eso se juntó por Dios para declarar el mundo casi que en estado de alerta, ¿no es así? Efectivamente, y yo creo que a veces nos cuesta dificultad tomar conciencia de lo que nos está pasando, solo cuando nos afecta directamente, dice, venga, esto sí está grave. Decía Juan David, de los años 70 se empiezan a evidenciar todos estos desastres que hay ecológicos, además de la industrialización, además del crecimiento del parque automotor, que no es solo en nuestra ciudad, sino en todas las ciudades del mundo, y por eso en temas de movilidad enfrentamos no solo el problema de congestión, sino además de problemas de accidentalidad, de contaminación, porque cada vez la solución en la movilización se está buscando de manera particular. O sea, todos buscábamos movernos en un vehículo porque consideramos que es estatus, porque consideramos que es lo más rápido, lo más eficiente. Entonces, esto se viene presentando desde hace muchos años, pero nosotros parpadeamos como muy lento. Escuché incluso hace poco algo como una, para decir como una anécdota o con qué comparar lo que en la realidad para nosotros a veces es difícil asumir. Si a una rana la colocas en un vaso de agua caliente o en una olla de agua caliente, la rana salta inmediatamente. Pero si la rana está en un vaso de agua tibia y le vas incrementando la temperatura, muy probablemente ella va a morir y no va a saltar, y es prácticamente lo que nos pasa a nosotros. Solo cuando es que esté demasiado caliente, quién sabe si somos capaces de saltar o no, o está tibio, 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 y creemos que eso nunca nos va a ocurrir. Entonces, yo creo que acá hay un principio bien importante, es cómo generamos cultura, cómo generamos concientización frente a la responsabilidad que tenemos. No es solo del Estado buscando soluciones, es cómo aportamos, no es la solución en el otro. Y precisamente estas medidas, aunque al principio, porque empezamos en el 2008, esto se institucionaliza con un acuerdo municipal y finalmente, recuerdo esa primera vez la cantidad de críticas y lo que salen a flote por parte del comercio y pues de todos los intereses que hay cuando estas medidas afectan de alguna manera la movilidad o el comercio o la economía, pero no se miden las otras externalidades que efectivamente se ganan. Entonces, uno a veces piensa, bueno, y cada que pasa un día sin carro siempre vamos a tener los comentarios de cuántas pérdidas, de cuánto se dejó de ganar y de una cantidad de cosas, pero yo a veces reflexiono cuando aquí se implementa un día de fiesta, por ejemplo, adicional, bueno, puede que el primera vez se reaccione, pero cada que pasa ese día de fiesta yo no veo que alguien haya vuelto a mencionar, bueno, ¿y por qué se estableció ese día de fiesta? Pues en la ciudad o en el país o en donde se determine. Entonces, es parte de cómo lo asumimos y esa gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos y de entender efectivamente por qué son estas medidas. Estamos hablando del Día sin Carro que va a suceder aquí en Medellín y en el área metropolitana este 24 de abril. Marta lo estaba diciendo claramente, el planeta está enfermo, pero ¿qué vas a hacer vos? Esto es de corresponsabilidad. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
estamos en Parihueleando con vos y esta tarde conversando sobre el Día Sin Carro el próximo martes 24 de abril. A ver, hasta ayer, es bueno que aclaremos esto, que quede bien claro, todo el mundo bien informado. Hasta ayer, pues la información era que el Día Sin Carro era solo en Medellín y los otros 9 municipios estaban excluidos de ello. Pero ayer por la tarde se produjo un comunicado del área metropolitana dando a conocer que los otros 9 municipios se suman a la iniciativa del Día Sin Carro el martes, ¿es así? Sí, Luis Alirio, efectivamente. Ayer se confirma la noticia a través de comunicado por parte del área metropolitana. Se tenía las inquietudes porque finalmente todos los años hemos tenido una muy buena participación y acogida a nivel metropolitano, porque esto debe ser de orden metropolitano. Si entendemos que somos una región y que precisamente estamos trabajando por hechos metropolitanos, y este es uno de ellos. Y es que el año pasado dejaron de movilizarse en el área metropolitana más de 500.000 vehículos el Día Sin Carro. Eso es una cantidad bastante importante y la idea es que continúe, ¿no? Sí, Luis, una aclaración también es que el Día Sin Carro en los demás municipios del Valle de Aburrá es en las mismas condiciones definidas para el municipio de Medellín. Entonces, para que nuestros ciudadanos y los televidentes pues entiendan que las restricciones establecidas por Medellín se aplicarán para el resto de municipios del Valle de Aburrá. O sea, igual es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y que tengan muy en cuenta las vías que hay habilitadas en Medellín y las que no, ¿cierto? Luis, algo muy importante que hablabas ahora de que el año pasado, y esperamos también que este martes dejen de circular aproximadamente 500.000 vehículos, es que en la ciudad el 80% de la contaminación atmosférica es generada por el sector transporte, ¿cierto? O sea, para movilizarnos en nuestros diferentes quehaceres, estamos emitiendo el 80% de la contaminación asociada a esas fuentes móviles. El otro 20% de esas emisiones está asociado a fuentes fijas, que son las industrias, las chimeneas. Entonces, cuando obtenemos una reducción importante en este componente de fuentes móviles, pues obtenemos un gran beneficio ambiental para la ciudad. Mucha gente dice, ah, pero yo dejo el carro y me vengo en bus un día, eso no va a servir, pero yo creo que de a poquito sí estamos todos contribuyendo. Esta mañana, por ejemplo, me metí a la página del CIATA y entonces vi el reporte del área metropolitana, todos los municipios allí, hay 17 estaciones, 9 estaban esta mañana en color amarillo, el resto en verde. Cuéntenos, por favor, de qué se trata esto, estamos ya tranquilos y nos podemos quedar tranquilos o todos tenemos que seguir aportando, ciudadanía, gobierno, todos seguimos aportando desde nuestro ámbito. Sí, Natalia, o sea, no podemos bajar los esfuerzos. En la ciudad, por la conformación de nuestro valle encañonado, en dos épocas del año tenemos unos momentos más críticos de contaminación, asociados a algo que se llama la estabilidad atmosférica. Entonces, en esas épocas del año, los vientos, o no hay como un movimiento de vientos que permita que las emisiones contaminantes se dispersen. ¿Qué pasa entonces en esa época? Lo que tenemos que hacer es disminuir las emisiones. Y eso fue lo que hicimos en los últimos 2 meses, especialmente pues en las últimas 3 semanas, donde tuvimos que tener unas restricciones importantes asociadas al tema de movilidad, también de fuentes fijas. No obstante, pues la contaminación atmosférica en la ciudad, debemos de, para evitar esa contaminación y para disminuirla, debemos de seguir implementando esas acciones, aunque sean voluntarias, ¿cierto? Que se vuelva algo propio de cada persona. Bien, a ver, tratemos de mirar a ver qué hay dispuesto para el próximo martes. Empecemos por el horario de 7 a 7 de la noche, vehículos particulares, no hay pico y placa, porque hay pico y placa para todo el mundo todo el día, pues digámoslo así, pero el pico y placa normal pues no funciona el martes. ¿Y son las motos de 2 tiempos o las de 4 tiempos también? Estamos hablando de que el Día Sin Carro incluye motos. Motos. O sea que estamos hablando de carros y motos. Y motos sin discriminar si es de 4 tiempos o es de 2 tiempos. Bueno, carros y motos. Se excluyen los carros que vayan con mínimo 3 personas y las motos que lleven 2. Que lleven 2 personas. ¿Sí? Ok. ¿Qué más cosas hay? ¿Qué más disposiciones? Bueno, bien importante lo que decía ahorita Catalina. Natalia, qué pena, Nati. Nosotros en la realidad
a veces estamos en un estado de confort, donde estamos acostumbrados a usar el vehículo y donde ni siquiera nos preocupamos qué ruta de transporte público pasa por nuestro sector. Entonces, esto hace que motive a que la gente por lo menos consulte, bueno, qué rutas tengo, cuál es mi alternativa, y precisamente cambiar nuestros hábitos de desplazamiento y buscar estos otros escenarios o estas otras posibilidades de movilizarse. Entonces, una de las actividades importantes es vamos a invitar a caminar, y por eso nosotros estamos trabajando un programa muy lindo de redes camineras. ¿Esto qué quiere decir? Estamos buscando corredores que conecten con transporte público, donde estamos haciendo con urbanismo táctico algunos vías principales donde la prioridad la tiene el peatón. Estas intervenciones las hemos venido realizando, por ejemplo, en el sector del Poblado, sobre la calle 9, que puede llegar hacia la conexión con la 10 y la Glorieta de Monterrey. Y ahí, entonces, es una de las primeras actividades. Saldríamos a las 6:30 de la mañana caminando, haciendo todo ese recorrido hasta la Glorieta. Esa es una bien importante. Hay otras que son recorridos en bicicleta, que salen de diferentes puntos de la ciudad, donde también invitamos a todos los ciudadanos. Va a salir la mayoría de los funcionarios, esperamos acoger, se acojan a esta iniciativa de salir de diferentes puntos en bicicleta. Uno de ellos desde el Poblado, precisamente de ahí, de la Glorieta de Monterrey con la calle 10. Otro sitio es en el Parque Laureles, el primer Parque de Laureles, otro Juan Pablo II, y no recuerdo pues en este momento, Juan David, ¿cuál es otro de los sitios? No. ¿Hay uno en la calle Colombia? No, está el Juan Pablo, está el Parque Laureles, está el de la 10. Bueno, si ahorita lo recuerdo, entonces… Tranquila, es importante recordar que el INDER los está apoyando con 264 funcionarios que van a estar allá. Cuando vamos, por ejemplo, a lo que llamábamos las ciclovías, que ahora se llaman VAS, tenemos a todo el personal del INDER siempre los domingos atendiéndonos, ayudándonos. Todos ellos van a estar este martes 24 de abril acompañándonos a caminar y a estar muy pendientes de nosotros en la ciudad, porque lo que queremos es que salgamos caminando, que salgamos en bicicleta, metro, tranvía, que vamos en el transporte público. Le quería preguntar entonces desde la parte ambiental, ¿cuáles son los resultados que de pronto ustedes esperan este 24 de abril? ¿Qué es lo que pasa ustedes desde Ingeniería Ambiental? ¿Qué es lo que ven en la Secretaría de Medio Ambiente? Sí, o sea, este martes vamos a tener algo muy importante, y es que va a haber una disminución considerable en los vehículos, lo que va a mejorar la velocidad de desplazamiento, y eso disminuye las emisiones. Esperamos reducciones muy importantes de emisiones contaminantes asociadas a los vehículos. El hecho de caminar, estamos utilizando nuestros medios para hacerlo, cero emisiones, ¿cierto? También utilizar, incentivar el uso del transporte público, el metro, el Metro Plus, y los diferentes sistemas de transporte masivo que tiene la ciudad. ¿Y el transporte masivo está preparado? Perdón, Luis. Marta, sí. ¿Está preparado para entonces para ayudarle a todas las personas de Medellín que no van a ir de pronto en carro particular, van a dejar el carro particular y van a ir en transporte masivo? ¿Cómo se preparan ustedes? Sí, recuerdan, Natalia, que esta medida lleva varios años funcionando, eso nos ha permitido pulir y corregir algunos detalles, especialmente en la prestación del servicio de transporte público. Vamos a tener frecuencias, o sea, vamos a incrementar las frecuencias y los despachos, tanto en transporte público, colectivo, como en el masivo, que efectivamente podamos atender esta demanda que hoy se mueve en vehículo particular y que lo podamos hacer de manera en transporte público, y también, pues, obviamente en bicicleta. Recordé, el otro punto es en la salida de la Guacatala. Entonces, son cuatro, la Guacatala, la 10 y el Parque Juan Pablo II, entonces están dentro de los sitios de la salida de los recorridos. A ver, si yo quiero conocer esa información en detalle, ¿dónde la encuentro? Perfecto, nosotros disponemos en la página del municipio, igual en la Secretaría de Movilidad, que también tenemos nuestras redes sociales, donde siempre a través del Centro Inteligente de Movilidad, pues todos los seguidores nuestros, tenemos más de 400.000 seguidores, ellos estarán informados de cada uno de estos recorridos. Las horas de salida, para recordar, son las 7 de la mañana, son recorridos seguros porque vamos acompañados, ahí hacemos una muy buena movilización, y por eso estamos invitando a todos los ciudadanos a que puedan
acompañarnos en ese día. Hablaba usted de los que no conocen pues, las rutas de buses, porque siempre andan en su vehículo, eso. A ver, y usted mencionó que pues ahí están preparados con base en las experiencias pasadas, pero esas experiencias pasadas, ¿qué cosas mostraron? A ver, ¿había buses suficientes? ¿Hubo gente sin poderse transportar al trabajo? ¿Los taxis funcionaron? ¿Hubo suficientes? ¿El metro? No sé, sobre todo las horas pico. ¿Cómo fue la cosa sí. como para que esta vez no pasen bueno, lo mismo? Efectivamente, si recordamos, el metro hace poco hemos adquirido 22 trenes, de los cuales ya están en funcionamiento 18, eso nos permite que la frecuencia, o sea, el despacho entre un tren y el otro, no sea cada 5 minutos, ni sea cada 6 minutos, dependiendo de la hora, porque sabemos que hay horas pico y hay horas valles. Entonces, acá podemos ya garantizar, por la adquisición de los nuevos trenes, entonces unas frecuencias de 2.5, o sea, cada 2.5 minutos, y esto hace que entonces la movilización esté garantizada precisamente para todos los ciudadanos que estamos invitando, deje su carro, que con el sistema estamos completamente seguros de que podemos atenderlo sin muchas dificultades, que antes era un poco más complejo porque teníamos menos flota y pues los despachos serían con mayor frecuencia. ¿Y hay suficientes buses y taxis en las zonas donde no hay metro? De hecho, por ejemplo, en transporte público colectivo, que ellos siempre tienen unas frecuencias que están establecidas por nosotros, tienen libertad de frecuencia. Eso quiere decir que ellos, acorde con la demanda y la dinámica, pues van ajustando si necesitan despachar cada 2 minutos o si cada minuto, dependiendo cómo se están dando, y estamos preparados para atender esta demanda. Ese día de verdad que es un placer salir sin carro. La idea no es, venga, llenemos de estos tres el carro y vamos a hacer la vueltecita. La idea es que nos organicemos, ya sabemos, es martes 24 de abril. ¿Cómo voy a planear mi día? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las vueltas que tengo que hacer en otras partes, entonces, pues no las hago. ¿Para qué? Para poder caminar, salir en bicicleta, usar el transporte público, para hacer esas cosas que de pronto no hacemos, para aprender a recorrer la ciudad. La información no solamente está en la página de la Alcaldía de Medellín, sino también en la página del área metropolitana. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Parihueleando con vos. Día sin carro, el próximo martes 24 de abril, de eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueleando por Dios, Parihueleando con vos. Dije por Dios porque por Dios se me enfrió el tinto. Oiga, nos tenía castigados. ¿Quieren tinto? ¿Usted quiere tinto? Bueno, sí, usted desea. No nos roguemos, sí. Bueno, vos también, claro. Claro. Oiga, que me sí. enfrió el tinto. Bueno, hay que decir algo importante que se nos había olvidado antes en el programa. Desafortunadamente, el gobierno tiene que tomar medidas y hay una infracción al que no cumpla esta medida de día sin carro. ¿Cuál es la infracción? Bueno, por Código Nacional de Tránsito tenemos 15 salarios diarios legales vigentes, que sería la sanción por circular ese día en horas restringidas o la restricción que tenemos. Pero yo quería recalcar una cosa, Natalia, que me parece bien importante, y ahí es donde uno encuentra que existe respuesta de los ciudadanos. Cuando iniciamos teníamos un número muy significativo de comparendos, pero a medida que va avanzando los años son menos, o sea, encontramos muy pocos, algunos desinformados, y es muy probable que siempre ocurre, pero en la realidad es satisfactorio encontrar que cada año son menos los números de comparendos que se generan por este concepto. Desafortunadamente lo digo porque se ha dicho en muchísimas campañas, no queremos su plata, queremos ciudadanos como vos que de verdad entendamos por qué hay que tomar estas medidas, que el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, que el 24 simplemente lo que estamos
estamos haciendo es incentivando que todos los ciudadanos como vos nos vamos a caminar, a montar en bicicleta, a tomar el transporte público. Pero también queremos contar que hay unas vías donde sí hay circulación de vehículos particulares y de vehículos. ¿Cuáles son estas vías? O sea, estamos hablando de algunas vías que están exentas de la medida, pero que tienen un solo objetivo y es la conexión regional. Alguien que viene de la costa y va para Cali, pues ese día no tenga inconveniente. Entonces, se han habilitado las vías, lo que son el corredor del sistema del río, que lo sabemos, atraviesa todo el corazón de la ciudad. La Iguaná, la conocemos, la 55 hasta en Palmar, arriba con la carretera del mar, o el túnel de, lo que ya sabemos que es el túnel, la conexión de los 4.5 kilómetros hacia el occidente, o sea, lo que va hacia San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, y el corredor de la 33 que conecta Las Palmas. Entonces, básicamente son esos corredores viales los que hoy, el próximo martes, estarían exentos de la medida. ¿Piensa uno en la campaña o en la estrategia que tiene la alcaldía de Medellín hoy, que se llama Ciudadanos como Vos, mediante la cual uno puede ver que la mayor parte de la gente que habita en Medellín es legal, se puede tener confianza en la gente paga impuestos a tiempo? Pero hombre, piensa uno, en este caso del día sin carro, si hay que llevar dos personas y con el conductor tres en el carro, no faltará quien contrate a dos todo el día para que lo acompañen, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué edición? ¿O es uno pensar muy malo? No, pues de pronto ahora quien no lo hace. No de ejemplos. Pero ahí el mensaje más es de pronto conversar con nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de estudio que vivan cerca a tu casa, y que lleguen a tu casa, por ejemplo, caminando, y si tienen que desplazarse a un lugar lejano, pues ya utilizan uno de los vehículos, y así compartimos el carro, que es una de las buenas estrategias para disminuir las emisiones. Quería comentar sobre el tema de los resultados que esperamos el próximo martes. Pues tendremos a disposición todo el sistema del CIATA para evaluar las características de las emisiones y las características de la calidad del aire de ese día, y posteriormente, pues poder entregar unos resultados de donde podemos comprobar las disminuciones y las mejoras en la calidad del aire de la ciudad. Sí, la idea es como que la gente tome el mensaje, hombre, y pues no hacer como esas bobadas, digamos, y tratar de vivir el día sin carro a conciencia es una forma de contribuir realmente, porque como has dicho tú, esto es de todos, de corresponsabilidad, ¿cierto? Luis, entonces, pero es que yo lo he vivido y de verdad es delicioso, vea, los buses pasan rápido, de verdad el aire se taxis. Siente muchísimo mejor, se puede caminar tranquilamente, o sea, si hemos dicho, por ejemplo, alerta roja, no salgan a caminar a la calle, ahorita estamos diciendo alerta verde, el 24 de abril es para salir a caminar, para salir a montar en bicicleta, porque de verdad se siente que el aire está más descontaminado. La Secretaría de Desarrollo Económico ha hecho un trabajo con los empresarios también en este sentido de promover y participar en el Día Sin Carro. Sí, algo importante es que también las grandes empresas, esas empresas que tienen más de 200 empleados, tienen que implementar unos programas de movilidad sostenible, ¿cierto? Eso es una exigencia que tiene el área metropolitana para los diferentes municipios del Valle de Aburrá, y lo que busca es que estas empresas busquen alternativas o diseñen alternativas para mejorar la movilidad de sus empleados y pues, obtener importantes disminuciones de las emisiones. Y la idea es que no lo sancionen a uno si llega tarde ese día, ¿cierto? Ya está pidiendo permiso para llegar tarde. No. O no entendieron el mensaje. Se va a meter usted en líos con las empresas de Medellín y el área metropolitana, Luis Alirio. Pero es que hay que tenerlo en cuenta. Claro que sí. Vamos a estar más tranquilos ese día. Juan David, hay otras actividades también por el Día de la Tierra. Cuéntenos un poquito de qué va a pasar, porque no es solamente el 24 de abril que vamos a tener el Día Sin Carro, sino que también hay otras actividades que ustedes tienen desde la Secretaría de Ambiente. Sí, mira, hoy empezamos con una actividad muy bonita, y es que hoy vamos a firmar un pacto por la calidad del aire con los jóvenes. Va a ser en la Plaza de la Libertad a las 4 de la tarde, donde los jóvenes se van a comprometer también por acciones en pro del mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. ¿Cierto? Va a ser un evento, incluso va a estar Dr. Crápula en el evento, entonces invitamos pues a toda la comunidad hoy a las 4 de la tarde en el edificio Plaza de la Libertad.
También tendremos otra actividad muy bonita dentro del marco de la semana, del Día de la Tierra, el Día Sin Carro, y el próximo domingo 29 de abril tendremos el Día del Árbol, ¿cierto? Entonces, este lunes haremos una siembra simbólica con el Centro de Vida de Castilla, la haremos en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social y iremos al vivero del Cerro El Volador para que esas personas siembren esa semilla que servirá para esa semilla de ese árbol que va a germinar y va a ayudar pues al mejoramiento de la calidad del aire de nuestra ciudad. También, perdón, Luis Alirio, el domingo 29 de abril tendremos dos jornadas de árboles a las 10 de la mañana. Una de ellas la tendremos en el Bosque de la Familia, que queda en el Cerro Nutibara, y la otra la tendremos en el Bosque de los Héroes, que queda en Villahermosa, también el Cerro Medellín, también a las 10 de la mañana. Con todo y lo significativo que es el Día Sin Carro, el Día de la Tierra, el Día del Árbol, pues hombre, es solo un día, y la verdad es que al otro día vuelve otra vez la maquinaria, todo el tren de contaminación que tenemos todos en todo el mundo, y en esto hay que trabajar constantemente. Y ahora que usted habló de adolescentes, de jóvenes, pues el trabajo con los niños, por ejemplo, en estas materias, no sé si eso se piensa y se realiza, porque los niños de hoy van a ser los empresarios de mañana, los industriales de mañana, los profesionales en todo orden de mañana, y hay que entrar en ellos y en la mente de ellos, porque de otra manera no podremos. Totalmente de acuerdo, Luis Alirio. Y yo creo que también está en la mente de los adultos, ¿qué nos vamos a consumir? ¿Qué recursos consumimos hoy que no comprometan los recursos que necesitan nuestras generaciones, precisamente nuestros niños? Entonces, de ahí que el tema, por ejemplo, de no mercar con bolsas, entonces puede que sea insignificante para muchos, pero lo que implica precisamente el no utilizar las bolsas, y nosotros como grandes y como adultos poder tomar a conciencia, y somos el ejemplo precisamente de nuestros hijos. Entonces la cultura y la educación empieza desde nuestra casa, con nuestros hijos, y obviamente en el colegio y en las, pues en todos los ámbitos educativos. De pronto Juan David, en el programa específico de ambiental, no sé qué nos pueda compartir. Sí, yo quiero que la comunidad entienda que este día, más de ser un solo día, que es que al otro día vuelvo y saco el carro, lo que debe convertirse es un momento de reflexión, ¿cierto? Donde pensemos lo que está sucediendo en nuestro planeta, las diferentes problemáticas que tenemos asociadas a los temas ambientales, que la administración municipal viene trabajando fuertemente, pero que se convierta en ese punto donde yo piense cuál puede ser mi aporte a futuro y qué es lo que yo voy a hacer para mejorar el componente ambiental de nuestra ciudad y nuestra región. Hay reporte, hay datos establecidos de cuánto porcentaje de carros a gas hay en Medellín, carros eléctricos. Bueno, eso todavía no funcionan mucho. Pero tenemos un tema muy bonito que sí. Nuestro alcalde hace poco lo informó, y es el primer Metroplus eléctrico, ¿cierto? Y lo que quiere esta administración es que todos los buses de Metroplus sean eléctricos y que nos convirtamos en una ciudad con movilidad eléctrica. En eso la administración está trabajando, hay unos proyectos para también empezar a traer taxis eléctricos a la ciudad, que posteriormente pues serán informados. Claro, para allá vamos. Alcalde. Ayer estábamos hablando en Pariboleando con Voz Energía Solar EPM, entonces ellos nos estaban diciendo que todos los actores estaban trabajando para esto, entonces está el bus eléctrico, están incentivando también para que el carro eléctrico baje y todos entonces podamos, no ya, pero de pronto en 3 o 4 años, decían, como los teléfonos, al principio la tecnología llega muy cara, pero luego vamos a poder acceder más personas a este carro eléctrico. Día del medio ambiente, día del planeta, se está enfermando el planeta, pero ¿qué estamos haciendo? El 24 de abril tendremos el Día Sin Carro en Medellín y el área metropolitana. De esto estamos parihueleando con Voz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Parihueleando con vos esta tarde, conversando sobre el Día Sin Carro previsto para el próximo martes 24 de abril. Otro de los beneficios del Día Sin Carro que podemos disfrutar ese día, pues es que no hay cero trancones, los accidentes de tránsito se reducen. ¿Qué datos hay en esas materias? Sí, a ver, ese es un efecto bien importante. La ciudad lamentablemente registra en promedio 250 eventos diarios en tema de accidentalidad, o sea que es un número muy alto, y el Día Sin Carro para nosotros es algo, un alivio grandísimo, porque en la realidad hay una reducción de más del 50% de los accidentes o incidentes en la vía. Eso es un dato bien importante. Además, por estudios que se han hecho de grupos de investigación ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana, con modelos, se han estimado que del orden de 370 toneladas de monóxido de carbono se dejan de generar el Día Sin Carro, o sea que son datos supremamente importantes para la ciudad. Juan David, usted nos estaba diciendo el 24 de abril o el Día Sin Carro, que otros días es el 22 de abril, ha pasado, es un día para reflexionar, para entender lo que está pasando en nuestro planeta. Ustedes tienen diferentes programas y otras acciones. Cuéntenos rápidamente qué otras cosas hacen desde la Secretaría de Medio Ambiente para que entendamos lo que está pasando en nuestro planeta y en Medellín. Sí, dentro de la Secretaría tenemos unos proyectos muy interesantes. Tenemos uno de ellos, es la compra de predios en acueductos de abastecimiento, en predios abastecedores de agua en zona rural. Tenemos más de 2.500 hectáreas en aquellas donde hacemos restauración de esos predios. En algunos de ellos verificamos incluso que la fauna ha vuelto, porque eran zonas de pastizales, entonces nosotros hacemos unas siembras, reforestamos y vuelve la fauna. Eso es un indicador natural de que esos predios, esos bosques se están nuevamente naciendo, se están restableciendo. En la ciudad invitamos también, o sea, este espacio de reflexión, no solo para el tema del aire, sino también invitar a la ciudadanía en el tema de residuos, invitarlos a la separación en la fuente, a la entrega de los materiales reciclables a los recicladores, el uso eficiente de la energía, el uso eficiente del agua, el uso del transporte público. Todas estas son acciones que ayudan a nuestra ciudad a que sea una ciudad verde y sostenible. Daniel Palacios, director del INDER, nos recuerda entonces, en San Juan desde la 79 hasta la 65, la calle Colombia entre la carrera 80 a la 65 y el puente de Barranquilla por toda la autopista sur hasta el puente del Agua Catala, habrán 242 funcionarios del INDER acompañándonos, acompañando a la ciudadanía para que estén entonces en bicicleta o a pie. ¿Qué nos falta en materia de recomendaciones y de advertencias para el próximo martes? Actitud. Yo pensaría que actitud, positivismo, compromiso, buscar alternativas desde ya de cómo movernos, cambiar esos patrones de viaje, la forma como nos movilizamos, disfrutar la ciudad, vivirla, como decía ahorita Natalia precisamente. Disfrutémosla, caminémosla. Yo creo que tu jefe va a permitir que llegues un poquito más tarde. Enseñémosle a los niños, salgamos con los niños, con los nietos, eso es importante, sí, sí, que ellos vayan aprendiendo eso. Precisamente. Yo creería que esas son las recomendaciones. Una recomendación con todo cariño. Sabemos que la restricción es de 7 a 7, entonces mucha gente, por no bajarse del vehículo, entendemos que algunos tendrán limitaciones y dependen estrictamente del vehículo, es no sacar el vehículo antes de las 7, porque saben que antes de las 7 y después de las 7 lo pueden volver a sacar. Es más un compromiso social, entonces los invitamos a aguántense un poquitico de sacar su vehículo en esos horarios. Juan David, la recomendación desde el medio ambiente, ¿por qué es importante no sacar el carro el 24 de abril? Es muy importante porque el aire es un recurso que todos compartimos, ¿cierto? El aire es el mismo que respiramos todos. Entonces, todas las acciones que hagamos en mejoramiento y en pro de mejorar esta calidad del aire es un beneficio para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Uno puede comprar botellitas de agua, pues no puede comprar botellitas de aire.
ni hacer una parcela de aire para mí solo. El aire que tenemos es el aire para todos, para toda el área metropolitana, y se contamina igual. Entonces, es decir, si hay algún elemento que nos involucre realmente a todos es el aire, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido con todo, es decir, con infracciones y en fin, teniendo en cuenta todo eso, en general el balance del comportamiento de los medellinenses el día sin carro ha sido cuál? Sí, Luis Alirio, es como mencionábamos ahora, uno siente que la gente va tomando conciencia, porque al principio teníamos muchos comparendos, ellos han reducido sustancialmente, no faltan los 2, 3 despistados, o pues algunos, no en este momento la cifra exacta, pero podríamos decir que la reducción es muy significativa. El tema de que la gente efectivamente comparte su carro, entonces encuentra otra alternativa y explora esas otras formas de movilizarse. El tema de accidentalidad también son resultados muy positivos para nosotros y pues creemos que ahí es donde vemos la respuesta de los ciudadanos, y tengo que resaltar, no solo de los medellinenses, sino que estamos hablando a nivel metropolitano, y sí, esperamos que así sea a partir de mañana, del próximo martes. Nos sobra recordar que quienes salgan ese día en su carro solos, pues habrá sanción, habrá multa, ¿cierto? Y esta equivale a 15 salarios diarios legales vigentes. Esos son casi como 400,000 pesos. Del orden de más o menos. Sí, señor. También se nos había olvidado recordar el sistema de transporte en cicla, que tanto lo claro. hemos hablado también aquí en Pariboleando con Vos. Entonces, no solamente son las bicicletas particulares, sino también este sistema de transporte. ¿Por qué no hablamos un poquito de en cicla? Invitamos a las personas que no tengan su carnet, ¿cómo podemos acceder a este sistema de transporte? Ahora es la oportunidad de salir en bicicleta sin miedo a los carros, hombre, porque hay más poquitos. Eso. Yo supongo uno, por ejemplo, que a mí me asusta un carro, entonces me caigo en la bicicleta. Sí, sabemos que el sistema de bicicletas públicas, un programa que salió desde el 2011, que se ha posicionado en la ciudad, que ha ido creciendo, que tiene una muy buena oferta de bicicletas y de estaciones donde las podemos dejar, donde hay anfitriones, donde también lo podemos tomar directamente. Entonces, invitamos a que consulten la página del área, háganla desde ya, inscribámonos. Afortunadamente hay un buen número en este momento de personas inscritas, pero es importante lo requerimientos que hay para poder acceder, entre ellas el de estar afiliado a la salud, la cuenta de servicios públicos, pero ahí en la página del área metropolitana encuentran el detalle de cómo, que es muy fácil, se puede hacer sencillo esta inscripción para que podamos acceder también al uso de la bicicleta pública. Bueno, yo creo que hemos parihueleado muy rico de nuestro medio ambiente, de lo que pasa con el planeta y de lo que va a pasar este 24 de abril. Marta Suárez, líder de prospectiva de la Secretaría de Movilidad, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. De igual manera, Juan David Palacio, ingeniero ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias, de verdad. Bien, aquí nos volvemos a ver el lunes parihueleando con vos en este programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao.